Aclaremos primero que yo soy ecuatoriano, serrano, andino, quiteño. Mi familia, mi bisabuelo era francés. Acá creció mi abuelo, era un comerciante que recorría el Ecuador haciendo pedidos y comprando cosas del exterior. Y mi padre creció en Guayaquil. Nació en Quito, creció en Guayaquil y vino a casarse a Quito. Mi madre, en cambio, es de una familia tradicional quiteña, conservadora. El arte como literatura, yo siempre pensé que iba a ser literato, te decía, ¿no? Entonces por ahí era mi vinculación. Luego por contacto humano, personal con los... tenía muchos amigos artistas. Mis dos grandes amigos artistas fueron el Ramiro Jácome y el Miguel Barea. Casi digamos que crecí con ellos. La música no. Yo siempre decía que no tenía memoria musical, sino olvido musical. Porque no le achuntaba ya a cantar, no me atrevía ni... Ni cosa por el estilo, ¿no? Sabía una que otra cancioncita que sabe todo el mundo, pero no pasaba de eso. De ahí, un tiempo que andaba de soltero, me conseguí unos cununos, esos esmeraldeños, y andaba tocando eso un poco, ¿no? Pero era más para sacarme la espina de una novia que me dejó. Entonces ya me pasó la impresión y ya dejé de tocar eso. Después intenté, me fui a vivir en Guayaquil, ¿sí? En el año 84 me fui a vivir y viví como 10 años en Guayaquil, cansado un poco de Quito y sin encontrar salidas acá. Y ahí dije, ahí intenté aprender a tocar flauta, pero no progresé, abandoné. Y más bien a la vejez encontré al compañero de mi vejez, que es el saxofón. Me puse a tocar el saxofón. O sea, yo llevo de saxofonista como 10 años. Llegué a hacer cine, hice un par de filmaciones en cine que no prosperaron. Uno de esos está en la Cinemateca, que se llamaba Calle 11, que pienso editarle alguna vez ya como un, ¿no? Pero fue un esfuerzo con Freddy Rojas de actor. No era fácil, no teníamos, no había dónde aprender, ¿sí? La gente que aprendió primero a hacer cine fue la gente que trabajaba en televisión, porque sabían manejar la cámara de cine, porque los noticieros de los canales de televisión filmaban en cámara, con cámara de cine, con cámara de 16 milímetros, con las Bolex. Y entonces, creo que eso es interesante explicar un poco, ¿no? El camarógrafo llegaba a las 12 del día al canal, habiendo hecho las tomas, y el noticiero salía a la 1. Era la hora que necesitaban para revelar el rollo, ¿sí? Para hacer, ¿cómo se llamaba? Pero salía en positivo, y para hacer telecine pasando las noticias. Recién en 1976, y esa fecha yo sí tengo precisa porque yo también comencé a filmar en esa época, llegaron las cámaras portátiles de video a los canales. Saber manejar la cámara de cine era la primera condición para pensar en hacer cine. Entonces era la gente que más estaba cercana a hacer cine, ¿no? Había estos dos filmadores de cine que eran el Agustín Cuesta y Tramontana de Guayaquil, que eran los únicos que tenían cámaras y filmaban pagados por el gobierno, entonces eran noticieros gobiernistas y todo, ¿no? O digo, después ya apareció la gente independiente que quería hacer cine. Entonces, por un lado aparece Gustavo Corral, por ejemplo, ¿no? Que cómo aprendieron a hacer cine manejando la cámara de cine haciendo noticias, haciendo publicidad. Entonces, los que no venían de los noticieros de cine venían de la publicidad de la televisión para hacer cine. Y así fue apareciendo el cine. Yo no llegué a hacer cine en ese sentido, ¿sí? Ya tenía en mi mano la cámara Bolex, pero ya no se cumplió el proyecto que tenía y pasó el tiempo. Luego, más bien fue otra oportunidad la que me dio acceso a mí a hacer video. Y ahí fue cuando hice el primer documental.
Mira, yo necesitaba encontrar un empleo y entonces como había estudiado un poco de sociología, me acerqué a un grupo de sociólogos que estaban entrando en lo que se llamaba la Junta de Planificación y le convencí al jefe que adquiramos un equipo de video para hacer documentales sobre la realidad social y todo eso. Hicimos unas pruebas y me vinculé yo a un proyecto en una zona bastante aislada del país que es, digamos, entre Pujilí y Quevedo, ¿sí? El Cantón Corazón, que produce caña de azúcar y producía panela y aguardiente. Capté lo que era la economía familiar, ¿sí? O sea, una familia que toda la familia, hasta los más niños, trabajan produciendo panela y que a su vez son clientes víctimas de los comerciantes, porque la panela, si no le sacas a vender inmediatamente, se daña ahí en el subtrópico. Entonces estaban obligados a vender a los comerciantes y los que sacaban el dinero, porque fuimos a ver cómo vendían y la relación entre lo que compraban, que era 15, me acuerdo que compraban regateando y todo a 15 sucres el atado de panela, lo vendían a 60, ¿sí? En Salcedo, por ejemplo, ¿no? Y entonces toda esa cantidad de dinero iba a los comerciantes, entonces parecía un tema interesante de plantearlo, ¿sí? No como gran denuncia, sino como testimonio. Pero bueno, entonces ahí fue que yo le busqué a mi amigo Gustavo Corral, que tenía capacidad de cámara, de trabajar con la cámara, y fue la primera vez que él filmaba en video, cosa que se deleitaba filmando. Hizo una excelente filmación. Entonces ahí salió el documental. Son bien blancas. ¿Cuánto dice? 20 ayoritas, vale, porque son 20. bien blancas. Es blanquita, vea, mire el peso que es máximo. Sí, por eso mismo. Pero, tiene unas 14 libras más o menos. Aseadita, bien blanca. 12, 12 está bien. Bueno, les rebajo, vea, les rebajo. Lleve que sean los 18. En los 15, ya. No, pues es para nosotros es un juez de trabajo y usted considere, vea. Si quieren 17, señor. Lleve, no deje llevar a otro, esta panela es buena. Lleve, lleve. Uno, dos, tres, cuatro, 4, 10. Como damos a menos precio, no alcanza para nada, para vestir a los hijos, para vestir uno mismo, ¿qué va a alcanzar? Papá, lleve el corazón. Mañana, mijita, mañana. Mañana nos vamos para comprar unos zapatitos, ¿no? Hice ese documental, me conseguí una beca a Francia. En Francia llegué a un departamento audiovisual de una facultad de ciencias, pero el departamento era audiovisuales, yo no tenía nada que ver con las ciencias. Tomaba ahí, hacíamos talleres, me preguntaron si quería estudiar cine, entonces me dieron la otra opción, que era hacer talleres. Y hacíamos películas. Entonces participé en unas producciones ahí sí de cine, ¿no? De 16 milímetros. Ahora, cuando yo me fui allá, mis compañeros, el Pocho Álvarez, me acuerdo más, el Fernando Velasco, me facilitaron las copias del testimonio de la masacre de Astra, dada por los obreros, por los trabajadores. Edité ese texto, le transcribí, edité el texto y luego le grafiqué con fotografías. Fotografías de revistas que buscaba yo allá. Entonces luego después vinieron todos en la policía, pues no, a echar bomba lacrimógena a la puerta de la salida. A 2 minutos para que desalojen la empresa, habiendo más de 3.000 trabajadores, ¿cómo puede ser posible que vamos a desalojar en 2 minutos? Y en la cual hay tres puertas principales. Las dos nos echan candado y cercadas por policías. Alrededor de la empresa hay un canal y una alambrada en la cual fuimos atacados por la policía con bombas lacrimógenas, con metralletas. Desde atrás para adelante ya veníamos algunos compañeros heridos. Entonces con eso hice un audiovisual.
y ese fue mi trabajo audiovisual, digamos, en allá más que en mi trabajo personal, digamos, independiente, ¿no? Dejarla viendo a mi esposo cuando yo le dije que salga, y yo le dije, mira, digo, va a pasar algo porque se están formando ya grupos de policías. Ya todos empezaron a cargar ya los fusiles al hombro y ya salieron grupos y empezó a acorralar ya la gente. Y entonces cuando ya empezaron ya a botar ahí, y ya listos con las bombas, las limó. Empezó ya la gente a correr, pues, y empezó a las balas y las bombas atrás. El Festival de Hatunjuihua es un festival que organizaba el músico Julián Tucumbe, que era un extraordinario músico, creador de instrumentos. Y él, como músico, además él era el director de la Casa de la Cultura, Cotopaxi. Entonces iba a ver el festival, el segundo festival que había organizado él. Y el documental es sobre ese segundo festival. Y filmaban ahí Felipe Fernández, el camarógrafo, y H. Y también trabajamos con Edgar Erazo, ¿no? Y yo como la dirección. Pero este documental le subí a YouTube durante la pandemia. Comparado con los otros documentales que están ahí varios años, este documental en los 2 años o 3 que está, tiene más de 60.000 vistas. Entonces eso es interesantísimo porque resulta ser un documental, un documento, ¿sí? Un documento de música indígena quichua valioso. Regresé de Francia y tuve la oportunidad de hacer unos 4 o 5 documentales con todo el ímpetu, ¿no?, con el que yo venía. La propuesta era hacer uno de la costa, uno de la sierra, uno de la Amazonía y el del ferrocarril. El del ferrocarril igual fue filmado por Cifuentes, un hermano del Diego Cifuentes, que falleció, ¿no? Era el camarógrafo, con el Edgar Erazo, y luego fue editado con el Felipe Fernández. Felipe Fernández era un gran editor, me gustaba a mí muchísimo porque trabajaba mucho el sonido, la música, ¿no? El sonido y la edición. Entonces armamos eso con el apoyo del Banco Central. ¿Eso qué quería decir? Camionetas, transporte. Filmamos los viajes del ferrocarril, nos hicimos unos cuantos viajes, segmento por segmento, ¿no?, sector por sector ahí. Mi interés era filmar el trayecto de una manera atractiva y la historia. Entonces tenía que buscar la gente más vieja que nos cuente la historia del ferrocarril. Comenzaba en Durán y logré captar ese espíritu del ferrocarrilero, que es una cosa muy vivencial de la gente que trabajó en el ferrocarril, porque no era un documental lineal, sino que lograba empatar el proceso del viaje del ferrocarril desde Durán hasta Quito, con los testimonios que iban dando en los distintos sitios de la historia del ferrocarril. Claro, yo hice esa construcción, ¿no? Yo soy totalmente consciente del rompecabezas ese que era, y de cómo fui buscando en Durán los testimonios más antiguos, y el proceso iba informándome de las otras cosas para poder hacer esa doble construcción, digamos, ¿no? Entonces, para mí es uno de los mejores documentales que yo he hecho. Con mi experiencia de documentalista sabía que lo importante para cuando llegas a un sitio extraño que no es el tuyo es tener unos buenos contactos, unas buenas relaciones, ¿no? Entonces conseguí contactos con las organizaciones quichuas de la Amazonía y me fui llevando. Y ese es un poco el kit para mí de ese documental. Fotocopias de los periódicos donde se decía se descubrió petróleo en la Amazonía. Reconstruí los periódicos de esa época y con eso me fui a la Amazonía. Le busqué al fundador del Lago Agrio, al que había sido líder de la primera expedición de lojanos que fueron a instalarse ahí, y le mostré el periódico. Coge este periódico, léalo y hágame el comentario. Que lograba que la gente se motive, se involucre y se emocione, inclusive para testimoniar. Luego me fui con donde los quichuas y con ellos a preguntarles qué pasó desde que vino el petróleo. Así, qué efectos va a producir el petróleo. Luchando en educar a nuestros jóvenes, en educar a nuestras mujeres, por
porque nosotros pensamos es a los niños, a nuestros niños, dejar en un sitio mejor, digamos. Y ahí se encontraba con el quichua, y los quichuas me llevaron donde los cofanes. Cuento esa cadena porque es interesante la cadena de testimonios que uno va buscando, ¿sí? Y de conexiones, ¿no? Para poder trabajar en un sitio que no es el de uno, digamos. Y eso lo filmó Eduardo Califé y lo editamos acá con Felipe Fernández. Lo de Baba Hoyo, pues, era lo mismo, ¿no? La especial que era las viviendas sobre el río, a diferencia de las viviendas del suburbio, que eran sobre lodazales. Entonces decidimos explorar ese tema, porque era a la vez un submundo, ¿no? Un mundo más o menos completo, donde había gente que vivía haciendo distintas actividades, pero había mucha gente que también trabajaba en la construcción de esas propias viviendas. Me encontré una tesis en la Facultad de Arquitectura de alguien que había trabajado e investigado las balsas de Baba Hoyo, y las entrevistas desde luego eran a la propia gente que estaba viviendo ahí, sobre cómo es la vida y cómo es la construcción y todo eso, ¿no? Y el conflicto y tensión que tenían con la ciudad. Además había unas cuestiones anecdóticas, históricas, de una balsa que era una balsa de dos pisos, que era el punto de llegada de la gente que llegaba por el río, porque esos ríos históricamente tuvieron bastante importancia, ¿no? Por ahí se transportó el cacao, por ahí se transportaban todos los productos, no había carreteras, sino los ríos eran las carreteras, digamos, ¿no? Yo trabajando. ¿Qué trabajo? Yo vendiendo cigarrillos, porque los arriendos son muy caros. Me venía por aquí. Aquí tengo como seis meses. Y uno lava su ropa a la hora que no quiera, nadie le mezquina nada. Por eso sí me da miedo, porque me puedo caer. Entonces, de esos puntos, era interesantísimo que ahí había una especie de hotelito, que era la propia barca, que tenía unos camarotes, que eran los cuartos del hotel donde llegaba la gente, paraba ahí, se bajaba y dormía ahí para ir a la ciudad. Este es un documental en parte de edición, y lo que filmábamos nosotros con Edgar Erazo trabajando en un centro de investigación que se llama CEDIME. Ahí mi trabajo era registrar los movimientos sociales, sobre todo en Quito, ¿no? Entonces cada vez que había manifestaciones, bullas y todo eso, salíamos con la cámara. Durante un tiempo, con Javier Ponce, con Javier Barzola y con el Polo Barriga, hacíamos un programa de reportaje. Y eso nos daba acceso a editar, y no solamente acceso a editar, sino que nos mandaban estos bandidos del canal, nos mandaban a editar el domingo de mañana, que nadie quiere trabajar el domingo de mañana, ¿no? Entonces no había nadie en el canal. Y una vez Javier apareció con la llave del archivo. ¡Oh, decepción! El archivo del canal era una cosa de medio metro de cassettes. Pero encontré ahí, por ejemplo, la posesión de Roldós, el discurso en quichua de Roldós. La política. Luxina, yatapi causa rucanamama. Suar, huagran, sicuya, siuna, cufamba. Y casi nada más, vergonzosamente para el canal, o sea, porque es el colmo que no hayan tenido un concepto de registro por recuperar el cassette y no gastar un cassette más, ¿no? O sea, sí, que no me da recelo nada de denunciarlo, que me parece el colmo de la ignorancia, ¿no? Bueno, por lo menos ya conseguí esos materiales, y así fui completando material para cubrir del año 76 al año 82, 83. Entonces tenía las filmaciones que yo había hecho desde el 81 y la parte que yo no pude estar, conseguí en esos archivos. Me acuerdo que edité video en la Facultad de Periodismo de la Central, y bueno, lo hicimos. También ahí yo pretendía, no me siento ahorita muy feliz de cómo está hecho, pero el concepto sí me parece súper válido. Hay una especie de narrador, que más que un narrador, es una persona que pone los cassettes y se ve cómo los materiales que, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué pasó en tal época. Entonces le ve a la persona que coloca el cassette y lo pone, ¿sí? Por la idea que tenía yo de que no había que ocultar la manera como se hacen los documentales, sino que la gente vea cómo es hecho el documental. Y no les interesaba hablar de eso, sino del evento, el documento.
porque también resulta que es un documento de una época, ¿sí? Sobre todo del movimiento sindical. Ahora, ahí cabe mencionar a la intervención que de alguna manera tuvo Jorge León, que es un sociólogo que dirigía el CEDIME en ese momento, en el sentido de plantear la reflexión sobre la realidad, ¿sí? O sea, es un documental abierto, es un documental que le pretende ponerle a la gente a pensar en qué es lo que está pasando, y ahí sí con visos a un futuro, más que pensar en el documental que simplemente cuenta la historia. Los gobernantes es un trabajo proyectado para educación popular sobre la historia del Ecuador, hecho con figuras con movimiento. Ahí el gran artífice es Germán Bravo. Germán Bravo es un artista del grabado. Le invité a que participe en la propuesta y entonces comenzamos a hacer las figuras que íbamos a necesitar. Hicimos el guión, desde luego, ¿no? Una cosa muy interesante es que supone una cantidad de trabajo manual bien grande. Entonces nos llevan a visitar, yo vivía en una casa por ahí, por atrás de la basílica, nos llevan a visitar amigos y le decían, ah, ya viniste, pues bien, siéntate, ya es un muñeco, ¿no? Y todos hacían, los muñecos eran hechos con cabuya. Y nosotros veíamos cómo cada persona que hacía el muñeco eran proyecciones personales y eran parecidas a las personas y les poníamos los nombres de las personas que hicieron. Y para nosotros era todo un mundo, porque era la colaboración de un montón de gente. Normalmente en los créditos al final aparece toda la lista de gente que participó en eso, que eran amigos, ¿no? Tanto en la producción como en la filmación, porque hacíamos turnos de noche para que vengan a ayudar a mover las figuras para hacer las tomas. Nos colaboró Kino con su cámara, su trípode. Ahí también, en la época precolombina, digamos, usamos unas cerámicas antiguas, usamos recortes de periódicos, también para ilustrar la parte sobre todo de la época del cacao. La idea del documental era explicar a la gente el proceso del poder en el Ecuador. O sea, ¿quiénes son los que han tenido el poder en el Ecuador a lo largo de la historia? Pero nos quedamos en la masacre del 15 de noviembre y hasta ahí llegamos históricamente. Yo hacía unos reportajes con Germán Bravo en esas épocas hacíamos un programa semanal, unos reportajes de 4 o 5 minutos para el municipio. Entonces eran programas de reportajes de juegos populares o de cosas de la ciudad. Y a raíz de que a Ramiro Jaco me lo habían pedido que haga, e iba a hacer una exposición sobre personajes famosos de Quito, me pidieron que haga un reportaje sobre ese tema. Era con Rodolfo Muñoz, que trabajábamos ahí. Llevé unos cassettes míos y le dije al camarógrafo, vamos a hacerle una entrevista. Y el tema de la entrevista es el proceso de tu obra. Y cada vez que te salgas del tema, yo te centro y seguimos hablando solamente del proceso para poder hacer una entrevista más o menos corta. Le fui pidiendo al Ramiro que me hable de sus etapas, ¿sí?, en la pintura. Corazón 30 años era el documental que yo iba a hacer para captar todo lo que ha cambiado el sitio donde filmé el documental de La Panela, 30 años atrás. La desgracia para ese documental es que no había cambiado nada, solamente que la carretera estaba pavimentada. La gente seguía con los pies descalzos y seguía en el mismo trabajo del día a día de la producción familiar, ¿sí? Con solamente el envejecimiento de la población, que es lo que se llama el envejecimiento de la mano de obra de trabajo, ¿no? Es que toda la gente joven sale y se quedaban ahí trabajando los viejos. Por otro lado, se había un poquito industrializado la producción, había gente del corazón que hacía eso. Antes era el trabajo de los campesinos, un trabajo menospreciado por la gente del corazón,
La gente del corazón era una pequeña cantidad de población, es el cantón más pequeño que creo que existe en el Ecuador, en importancia, en cantidad de empleados y todo, ¿no? Pero la gente del corazón eran los de la ciudad y los que hacían la producción de la panela eran el pueblo, las afueras, los campesinos. Cuando llegué encontré que ya se producía, había unas dos personas que habían hecho la empresa de producir ya no la panela, sino la panela en polvo, ¿no? Que es lo mismo. Que no es panela molida, ¿no? Por cierto, tiene que ver el documental para ver eso, sino que en vez de parar la vuelta de la panela para meterle en los moldes, le siguen dando vueltas y se hace polvo. En todo caso, encontré con que no había cambiado nada y entonces el documental un poco se desinfló y no cumplió mis aspiraciones y como era una cadena de producción a la que había que entregar los resultados y todo, pues ya lo dejé así, realmente. Cuando vivía en Guayaquil, en Navidad, nos invitó una señora que trabajaba en un centro de la mujer, ¿no? Una dirigente esmeraldeña de la que éramos amigos. Nos invitó a pasar la Navidad a cuatro no guayaquileños. Lucho Costa, que es un chileno que, bueno, vivía en Guayaquil, ¿no? Y que hacía filmación. Pablo Palacios, es de acá de Quito, y Catalina Delgado, que era una boliviana, y yo. Nos invitó a pasar la Navidad ahí, pues, y como no teníamos familia, dijimos, ya, pues chévere ir a pasar la Navidad ahí, llevamos una cámara VHS, y es la fiesta de los arrullos, la fiesta que se realiza en Esmeraldas cada Navidad, donde le sacan a pasear al niño en una balsa y luego lo traen y hacen un ritual que es esconderle al niño y después sale el niño, pero todo es atravesado exclusivamente por cantos de arrullos de las cantoras. Entonces son las cantoras esmeraldeñas, radicadas de Guayaquil esta vez, que cantan al niño y alguien que simpatiza con eso, pues compra una botella de trago, otra botella de trago y así logran amanecerse. Ese material que lo filmamos nosotros y que considerábamos que no daba para un documental, porque eran las señoras cantando, ¿sí? Hasta que se enchispaban un poquito y nada más, ¿sí? Entonces eso no es material para un documental, yo estaba guardado y junto a eso tenía una pequeña entrevista a la señora dirigente. Mi hijo, el que le acaban de ver, Joaquín, vio ese material y le dije, mira, a mí me gustaría usar esto, pero no lo encuentro. Me dijo, yo te edito. Y él lo editó, él no es audiovisualista, él es guitarrista, pero tienen esa capacidad que tienen mis jóvenes ahora de haber nacido y estar sumergidos en el mundo y esa habilidad y todo, e hizo la edición. Y estoy por subirla a YouTube, estoy por hacer un lanzamiento youtubero. Y ahí te respondo a la primera pregunta que me hacías, ¿por qué el arte y todo eso, no? Yo pienso que, y sé decir que a la final pensaba ser escritor y todo, pero lo que más me ha terminado gustándome es la comunicación directa con la gente, ¿no? Con el público y todo. Y por ahí se explica mi.